Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Ya empezamos con la programación matutina aquí en DGSTV y como siempre comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los chicos, las chicas, el chico y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Que vienen así como apagados todavía porque nos estaban platicando que vienen muy nerviosos. Pero ya les decía yo que así todos los chicos nos dicen y de pronto ya no los podemos parar y ya nos dicen, no, queremos otra fecha porque no terminamos de hablar de nuestro tema y va a haber una segunda parte. Seguramente a los chicos de la técnica 69 les va a pasar esto. Ojalá les manden muchas porras desde allá, desde el chat, para que se sientan más seguros, con más confianza y nos dejen un muy buen sabor de boca con este tema que ellos traen, que además es muy importante, sobre todo en la medicina de actualidad. Y les estaba platicando antes de entrar al aire que esto apoya mucho el conocimiento transversal. A lo mejor algunos de los temas que vemos aquí en televisión les parece así que no están como dentro de la currícula, como que es algo que no ven todos los días en clase. Sin embargo, tienen que ver con esta transversalidad del conocimiento, con esta aplicación de todo lo que ellos ven en la escuela, pero en la vida cotidiana, en la vida real y sobre todo con la innovación y de la tecnología, ¿no? Bien, chicos, ellos nos vienen a hablar entonces de qué. A ver, tú dinos. De las impresoras 3D. Eso es, de las impresoras 3D. ¿Está apagado? A ver. Ahí ya, ahí. Bien, ahora sí, vienen a platicarnos de las impresoras 3D. Bien, no se escucha, a ver, ahorita lo vemos. ¿De aquel lado nos vamos a empezar a presentar para que a la cámara nos digan su nombre? Yo soy Vanessa Velázquez. Yo soy Tania Mares. Yo soy Liliana Arias. ¿Y este se oye? Ahí no escuchamos nada, bien, le pasamos entonces. Yo soy Angélica Sainz. Yo soy Ricardo Hernández. Y ya que Vanessa tiene el micrófono, nos va a platicar sobre, digamos, una introducción, ¿no? Sobre qué funciones, qué es esto de las impresoras 3D. Bueno, las funciones de las impresoras 3D son, en primer lugar, se tiene que hacer el diseño del objeto que se va a crear o bien crearlos en programas como AutoCAD. Y en otro paso sería, bueno, la impresora manda a otro programa en donde se va a imprimir y dice a qué velocidad se va a imprimir. Y ya como tercer paso sería que la impresora toma el filamento ya del carrete y va diciendo como, bueno, ya se va haciendo la figura. La primera base se hace y ya después se va haciendo sucesivamente la base y hasta tener el objeto. Y al final, algunas le queda, se le pueden retirar los sobrantes o imperfecciones que tiene. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Okay. Ahora vamos a platicar un poco sobre las características, ¿no? ¿Cómo es que funciona una impresora 3D? ¿Cómo es que se da este desarrollo tecnológico? Y eso nos va a platicar un poco Ricardo. A ver, vamos a pasar el micrófono. Esta innovación nos ayuda a que esta tecnología puede ser de 5 a 10 veces más rápidas que las tecnologías actuales. Esta impresora nos sirve porque podemos tener una mejor impresión de un objeto, pero por decir como una maqueta que sería en el S estudiantil, y se podría hacer muchas más cosas en todas las áreas y podría ayudarnos para mejorar algunas cosas que nos piden en la escuela, en la medicina y en todas las áreas. Bueno, así como que de la escuela estaría medio complicado, ¿no? Uh-huh. Porque todavía es una tecnología cara, sí, ¿no? En la actualidad sigue siendo una tecnología cara. Como decías, es
en la actualidad un poco más aplicable a la medicina, ¿no? Al desarrollo de estos órganos que son, digamos así, artificiales. Pero, bueno, bien dice Ricardo, yo creo que en el futuro, a lo mejor, y no sirve para hacer maquetas, ¿no? Se imaginan proyectar algo, ya nos explicaba Estela Angélica, proyectar algo en el AutoCAD o en algún software y de pronto que la maqueta salga así como ustedes la proyectaron. ¿Ustedes en qué laboratorio están? ¿Allá? ¿Ricardo? Ah, informática. Y Ricardo así de, no me acuerdo. Allá, de este lado, ¿en qué laboratorio están? Ofimática. ¿Informática? Ah, ok, entonces ustedes, todo que ver con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Entonces, imagínense que de pronto en informática o en ofimática, que también tiene que ver ahora ya con tecnología, con desarrollo y con computadoras, desarrollan la idea de un proyecto, una maqueta. Incluso pueden trabajar, por ejemplo, con sus compañeros de diseño, ¿no? Y hacer un proyecto coordinado en el que ellos lo proyectan, digamos, dibujado, ustedes lo hacen en la computadora y de pronto entre los dos tienen una maqueta con una impresora 3D. Sería genial, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a conformar al menos con saber qué es lo que se puede imprimir con una impresora 3D. ¿Quién nos va a seguir contando sobre las impresoras 3D? Ok, a ver, entonces vamos a empezar con Jessica a ver qué nos cuenta de las impresoras. Las impresoras 3D nos sirven para distintas cosas. También como ya habían mencionado, nos ayuda en, por ejemplo, en la medicina para hacer órganos artificiales, pero bueno, también yo digo que tenemos que saber, por ejemplo, obviamente la medida, porque no vamos a hacer un órgano más grande y vamos a ver si el cuerpo lo acepta. Porque también, por ejemplo, si un órgano que no es de nosotros, no, a veces el cuerpo no lo acepta, entonces sería difícil que acepte uno que es, digamos, artificial. Y también nos ayudaría mucho en la industria, por ejemplo, no sé, para hacer maquetas de, no sé, un edificio, para armar una casa o, no sé, distintas cosas. Ok, fíjense que ahora nos parece como algo no tan novedoso, ¿no? Ya estamos como muy acostumbrados a oír de estos órganos artificiales, pero yo creo, y nos contarán sus papás, que hoy los tenemos aquí de visita también, nos contarán que hace 20, 30 años pensar en un corazón o en cualquier órgano del cuerpo humano que fuera desarrollado, que fuera diseñado y de pronto que lo pudiéramos imprimir era como impensable. ¿De verdad? A lo mejor ustedes ya nacieron en la época tecnológica, ya nacieron con una laptop debajo del brazo, pero nosotros que pasamos por ese cambio tecnológico, nos parece, bueno, sorprendente que ahora la medicina y el desarrollo tecnológico haya llegado a ese nivel. Y entonces Tania nos va a contar además qué más se puede hacer con estas impresoras 3D. Bueno, diciendo que el punto más importante es que ayuda en la medicina, nos ayuda, aparte de trasplantes, nos ayuda a hacer estudios en los órganos. O sea, digamos que si a un señor le dio una enfermedad en el pulmón, ya no tenemos que esperar a que una persona muera para ver desarrollar su pulmón, sino ya podremos imprimir uno y estudiarlo desde fondo, o sea, desde todas sus... O sea, desde... Pero no esperando a que uno, por decirlo, como les decía, que muera una persona y que quitemos el pulmón y estudiarlo, o sea, ya vamos a poder sacar los diferentes órganos para estudiarlos, vamos a poder, o sea, si es una manera más completa, sería todo el cuerpo y estudiar diferentes, o sea, digamos que me enfermé del corazón, o sea, digamos que es un nuevo virus y tengo o sea, digamos que tengo ya todo el cuerpo y vamos a desarrollar que digamos una enfermedad y vamos a ver la cura, las causas que tiene esta enfermedad para poder saber una cura. O sea, ya se va a estudiar desde fondo, impreso. O sea, ya porque va a tener todas las características de uno. A ver, micrófono al micrófono. Exacto. Ah, bueno. Es que se les olvida el micrófono. Ajá. Así es que ya. Ah, muy bien. Se escucha, metamos claro, muy fuerte. les dije que después iban a relajar y se les iba a olvidar que estaban en la televisión. Ok, fíjate, eso ahorita se me ocurre, Tania, que va a ser muy importante para los que van a estudiar medicina,
¿no? En el futuro. Uh-huh. Y quizá ya en algunas instituciones educativas para los que están estudiando medicina, porque decía Tania, antes ahí tenían cuerpos muertos, ¿no? Todo el mundo lo sabía, y algunos de esos cuerpos estaban más o menos saludables, algunos tenían una enfermedad en particular, ¿no? Pero ahora, decía Tania, ya no hay que esperar a que la persona, que el individuo muera, para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando en su cuerpo, porque ya podríamos sacar, digamos, una copia de lo que está ocurriendo en alguno o en algunos órganos para estudiarlos desde fuera, sin que se los tengan que quitar al individuo, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos pensando en los trasplantes, sino además en el estudio, en el tratamiento de nuevas enfermedades que ahora ya son muy comunes, este desarrollo de enfermedades cada día más fuertes y que evolucionan, ¿no? Que cambian. Entonces, eso nos da oportunidad también a tratar un órgano, pero fuera de un cuerpo, sin afectarlo, sin tener que hacer experimentos que son... Es un tema muy controvertido esto de hacer experimentos, digamos, tratamientos alternativos con los seres humanos. Entonces ya no tendría que haber un ser humano de por medio, ya se podría tratar directamente con un órgano que fuera de alguna manera artificial. Por ejemplo, eso es, sería un gran avance para la medicina, ¿no? En ese sentido, y eso seguramente nos ayudaría a descubrir curas para muchas enfermedades. Bien, de este lado, Liliana nos va a seguir contando. Bueno, así como mencionaban, las impresoras 3D nos van a ayudar a facilitar las cosas, o sea, por decirlo. En una de sus ventajas es que en las empresas, en las industrias, como ya había mencionado, por decir, si en la arquitectura, si alguien, primero se hace el boceto de lo que quieren hacer, de lo que se va a hacer, cómo lo quieren construir, entonces, pues, para eso se requiere una maqueta, ¿no? Entonces, esta lo que nos ayuda, como todo se controla a través de la computadora, esta nos ayuda a como imprimirlo con sus detalles, los detalles más pequeños, por más diminutos que sea, los voy a imprimir con esos detalles y va a ser muchísimo más fácil explicar cómo quieren que se haga la obra del edificio, de alguna casa o de otra cosa. Bueno, de sus desventajas, es que ahora depende mucho del uso que le dé cada persona, porque hay algunos que los utilizan, por decir, ya se imprimen drogas, o sea, también depende mucho del material con el que vayan a imprimirlo, con que vayan a mandar a imprimir el objeto. Uh-huh. Bueno, otra es que pues también imprimen armas de fuego, entonces pues es ahora sí como que esa es una de las ventajas, porque la utilizan no para lo que es, sino para que pues a lo mejor para lo que ellos quisieran. Ok, para cosas negativas, digamos. Uh-huh. Otra. No es mucha desventaja, pero en casa y no serviría mucho tenerlo en casa, porque de alguna u otra forma no lo utilizarían más que pues a lo mejor para imprimir algún adorno o algo que quieran mostrar ahí en decoración, ¿no? Entonces a menos que se tenga, por decir, un negocio pequeño, como pues ya serviría de eso para poder ayudarle al negocio a crear su objeto, el que está vendiendo o el que va, no sé, a lo mejor va a mostrar para hacer un proyecto. Ah, fíjate, a lo mejor nosotros decimos, bueno, en casa, digamos, no todos tenemos una impresora normal, ¿no? Igualmente una impresora 3D, nos decía Liliana, no serviría para todo el mundo, porque sigue siendo una alternativa costosa. Y como para tenerla ahí, dice Liliana, para imprimir un moñito o algo así, pues no sería redituable. Solamente nos traería un beneficio si lo que vamos a imprimir nos va a generar dinero, ¿no? Uh-huh. Un intercambio económico. Y si no, pues nada más sería como un bonito adorno para el hogar, ¿verdad? Un adorno muy caro, además. Sí. Bien, esta también sería una desventaja, ¿no? Que sigue siendo una tecnología carísima, ¿no? Que, por ejemplo, en un hospital... común y corriente, pues no vamos a encontrar una impresora 3D, son en los hospitales de más alto nivel, ¿no? Entonces, eso también sería una desventaja, no está a disposición de todo el mundo todavía. Bien, como igual una computadora, aunque ya muchos la conocemos y la sabemos manejar, tampoco está a disposición, y una impresora pues depende de una computadora, ¿no? Y de un software especial, entonces tampoco cualquier persona podría manejarla.
Bueno, vamos a ver qué opinan también desde las escuelas secundarias técnicas, porque ya hay comentarios en el chat. Por favor, César. Y muchas gracias que me dan la oportunidad de interactuar con los jóvenes tan tan inteligentes que están platicando aquí un asunto de tecnología de punta. Igual que yo, están impactados los compañeros que están escuchando. Quiero saludarlos. Primero está Diego Rosas Alcántara de la técnica 69, Eli también de la 69, Maru que nos ve y nos escucha en la 77, Galicia en la 26, la 56 también está al pendiente de las transmisiones y la técnica 92. La primera pregunta de Heli: ¿estas impresoras de las que hablan son las mismas que se utilizan para las estaciones espaciales? También Eli pregunta: ¿la interfaz de esta impresora es amigable o es necesario capacitarse para poder utilizarlas? Diego Alcántara: ¿qué órganos se pueden o podrán imprimir con la impresora? También preguntan: ¿qué son las impresoras Fodini? ¿Es verdad que puede imprimir o crear comida? Y pues nada, los están felicitando mucho, mucho por su participación. Fíjense que yo ahorita estaba viendo las reacciones de los chicos y la verdad es que ellos vienen muy preparados, porque usualmente nos hacen ahí preguntas en el chat que son bien específicas y les decimos: oigan, no, pues los chicos no han investigado tanto, pero ellos sí vienen muy preparados, porque ya vi que a todas las preguntas le tienen una respuesta, ¿verdad? Vamos a empezar con la última, que es de la que me acuerdo, que decía que las impresoras Fodini pueden imprimir alimentos, que además son comestibles, no de plástico ni nada de eso. ¿Quién me responde eso? Sí, bueno, es una, por decirlo, se le llama Fodini y se imprime comida. O sea, depende del material, se imprimen las cosas. Por decirlo, sí se puede imprimir comida, es un material especial para la comida. Digamos, como estamos diciendo, que puede haber diferentes impresoras para imprimir diferentes cosas, una para ropa, una para comida, una para cualquier cosa, o sea, son diferentes cosas o diferentes, por decirlo, impresoras para poder imprimir cosas. También depende del material, porque hay impresoras de tinta y impresoras láser. Las de tinta son más, por decirlo, más, son más, su costo es más bajo y es más rápido su funcionamiento, cuando se imprime, pero, o sea, es muy frágil. O sea, más recomendable es que sea el de láser, pero es más costoso. O sea, ya ahí ya vemos que, o sea, sí es bueno imprimir y toda la cosa, pero no, o sea, no nos, por decirlo, ahorita para nosotros no podríamos tener una, porque es muy cara, o se necesitan muchos, materiales, que las impresoras cuestan muy caras, y aparte de los filamentos, que son los colores, toda la cosa, también cuestan muy caros, o sea, es muy difícil conseguir una. Ok, bien. La otra pregunta que decían de las estaciones espaciales, ¿son estas impresoras las que están ya en el espacio? Ahorita se está pensando, ¿no?, en la NASA ya llevar las impresoras 3D para, por ejemplo, si quieren ocupar algún instrumento, de ahí hacerlo, digamos, para no cargar la nave de tantas cosas que no van a utilizar. Entonces ya sería más rápido llevar la impresora 3D y de ahí ya, digamos, que hagan el instrumento que van a utilizar. Nos comentaba por ahí Heli si la interfaz es amigable, o sea, si es sencillo manejarlo o se necesitará alguna capacitación. Yo creo, por lo que nos han dicho, que sí, no cualquier persona, pero ¿quién me responde a esto? A ver, acá de este lado Liliana, que ya tiene el micrófono. Bueno, es importante recalcar que pues las impresoras tienen un gran consumo de energía y también pueden llegar a afectar al medio ambiente. Entonces, pues… Okay. ¿Son fáciles de usar o no? Llevan un procedimiento y como le comentaba en ese momento, era que pues se manipula a través de la computadora. O sea, dependiendo de la resolución que tenga la imagen que vas a imprimir, bueno, el objeto que vas a imprimir, es lo que puede tardar la impresora, porque de hecho puede tardar de 6-8 horas o hasta más, dependiendo de qué sea lo que se vaya a imprimir. Okay. Bien, y el software se maneja, ¿nos van a mandar a una capacitación especial o ustedes ya con informática ya lo resolvieron? Allá, Ricardo. Este software nos ayuda para… Sí, se tendría que tener a lo mejor alguna capacitación, pero sería para mejorar las imágenes 3D. Por decir, tú ves algo que te gustó y lo quieres hacer, lo modificas con el programa, lo haces 3D.
o también ya existen imágenes 3D en ahorita ya que están circulando en internet. Ah, fíjense, ya hay imágenes prediseñadas, digamos, ¿no? Eso es, debe ser espectacular. Yo creo, a mí me da mucha curiosidad, ojalá algún día nos puedan hacer como una muestra, ¿no? Y que nosotros podamos, ya decía Liliana, no va a ser una muestra corta, porque tarda 4, 8, 12 horas en imprimirse, pero digamos verlo como a la mitad del proceso, debe ser increíble, ¿no? El poder ver cómo se está formando un objeto. Y como el ser humano ya tiene tanto desarrollo en la tecnología que puede hacer una cosa así, espectacular. Muy bien, allá César, si nos recuerda, creo que nos faltaba una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ya resolvimos lo de la NASA, ya resolvimos lo de la interfaz y lo de la comida. Lo que pasa es que en la medida que van platicando más los jóvenes, nos vamos admirando con las cosas que pueden hacer estas impresoras 3D, pero también el dominio que tienen en conocimiento de esta tecnología. Aquí, por ejemplo, preguntan si con estas impresoras 3D se pueden hacer prótesis. Y también Maru, que me está reclamando, me dice, oye, yo supe que ya enviaron una impresora al espacio porque necesitaban reponer una pieza rota. La técnica 92 dice, ¿qué tan cierto es que las impresoras 3D usadas para crear órganos se usan células vivas como material para imprimir o partir de estas? ¿Es posible generar un órgano para implantárselo a una persona y así evitar comercio ilegal de órganos? Y también Eli, no reconocí a los alumnos, Maru, porque son del turno vespertino. Ah, es que están diciendo que son del mismo alumno. Vienen de la tarde, ¿verdad? La técnica. Sí, claro. 69. Están en contraturno, por eso no los reconocen los de la mañana. Por eso. Muy bien. A ver, vamos a responder rápidamente porque son muchísimas preguntas. Ya después les prometemos que los chicos les van a responder por el chat porque son muchas dudas, ¿verdad? Decían allá, ¿es posible hacer prótesis y qué órganos se pueden hacer? ¿Quién me responde? ¿Acá? Sí, sí se pueden hacer prótesis, también se pueden hacer órganos, pero no para trasplantarse, no para ponérselos a la persona, sino más bien para, eso ayuda a estudiar mejor la enfermedad que tiene, o si tiene algún problema, los ayuda a los médicos a ser más específicos en cómo pueden hacer, por decir, una operación y en dónde tienen que entrar para resolver el problema que tiene la persona en alguno de esos órganos que tenga. Ok, y ya con el avance tecnológico es lo que se busca, ¿no? Que de verdad estos órganos puedan ser trasplantados, pero en la actualidad todavía no está en desarrollo. Ahora, lo que nos decía Jessica es que la NASA en específico, sí hay alguien que envió al espacio esto, pero no es de la NASA, esa es la diferencia. Decía Jessica, ya la NASA está pensando en enviarlos en cada viaje, pero todavía no es así como… tiene sus contras, ¿verdad? Eso era de lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, la NASA todavía lo está estudiando, se envió en una ocasión, pero no es permanente. Nada, fue como una expedición, pero ya están investigando para que ya cada vez que se vayan al espacio, pues lleven su impresora, ¿no? Decían también, se utilizan células, nos decían hace rato que los materiales con los que se desarrollan estos órganos, ¿se utilizan células vivas? No se sabría muy bien, la verdad es que, bueno, con lo que nosotros sabemos, pues, no, al parecer no. No. A ver, allá, le pasan el micrófono a Jessica, muy bien. Pues yo no sé muy bien, pero bueno, creo que no sería un material que, bueno, fuera bueno para la impresora, entonces no sé, creo que, bueno, sí es dependiendo del material, pero no creo que se utilicen células. Hace rato nos comentaba Tania que se utilizan dos tipos de impresora en ese caso, uno de mejor calidad que otro, pero ya decíamos y aclarábamos que no son los órganos para colocárselos a las personas, por ahora solo son para estudiar, por lo tanto no tendrían que ser células como tal, sino como un duplicado del órgano, de cómo está constituido. Bien, ¿qué más? Ya de tantas preguntas ya se me olvidó. Vamos a ir a las conclusiones, ya después resolveremos todas las dudas allá en el chat. ¿Qué les pareció esta innovación? ¿Qué les deja a ustedes? Y sobre todo, ¿cómo lo relacionan con lo que ustedes ya han aprendido en la escuela? Vamos a empezar por Ricardo. Como yo veo, esta innovación sería muy buena porque ya se ha visto que en la medicina se pueden ver cómo… Yo vi una información donde se ve que le salvan la vida a un bebé porque hacen la impresión de la tráquea y se fijan dónde está mal y ahí es donde se meten a la operación.
y puede ser también buena en todas las áreas. Bien, acá Angélica. Bueno, yo pienso que las impresoras 3D, pues a la vez son muy importantes porque y también nos ayudan en muchas cosas, como lo son en la medicina, en las arquitecturas y en las escuelas educativas, porque pues nos ayudan a hacer trabajos, ¿no? Que tal vez nos cuesten mucho hacerlos o nos lleva tanto tiempo hacerlos porque a veces no conseguimos los materiales que necesitamos. Y ya con esto, pues ya sería más fácil nada más buscarla o crearla en los programas como AutoCAD y pues ya imprimirlas. Y valdría la pena las 9 horas de espera, ¿verdad? Sí. Para una maqueta precisa y bien desarrollada. Bien, ¿de qué lado, Jessica? Pues a mí se me hace un invento, digamos, muy interesante, pero bueno, yo opino que pues cada vez están dejando, no digamos al ser humano a un lado, porque no, porque por ejemplo, no sé, ya en un futuro ya las máquinas van a hacer todo lo que nosotros hacíamos, pero obviamente van a necesitar a alguien que, por ejemplo, las arregle cuando se descompongan. Entonces, no, se me hace muy interesante, pero no sé, a la vez tiene como sus desventajas. Y hay que tener cuidado, ¿no? Con el uso, ya decíamos, también tiene desventajas y hay que tener mucho cuidado con lo que imprimimos. Muy bien, Tania. Bueno, pues yo de mi parte siento que es un tema importante y es una gran innovación porque, o sea, nuestra tecnología cada día va avanzando más. Como va avanzando, va afectando, porque, digamos, entre más innovado esté, o por decirlo, utilizan más energía, más tecnología y se va contaminando más, pero por decirlo, nos da un gran uso. Podemos aumentar el uso de uno, pero reducir el de los demás. O sea, como que ya va a ser suplantando más y ya será como que mejor porque tendrá muchos usos, o sea, no solo será para, digamos, para el hogar, para la comida, porque podremos usarla para, por decirlo como ayer estamos comentando, los aeropuertos, piezas de aviones, los carros, ver los prototipos para poder hacerlos de mejor, o sea, ya no hacer el carro en sí, sino ya ver las fallas, o sea, ya no hacerlo y luego desarmarlo y volverlo a hacer, sino el prototipo 3D ya poder mejorar y ver otras funciones que puedan hacer. Ah, okay. Entonces, dices, es como un equilibrio, ¿no? Vamos a reducir el consumo en ciertas cosas, lo que va a aumentar el consumo de energía que tiene esta impresora. Bueno, a mí, en mi opinión, también se me hace un tema muy interesante, sobre todo importante, porque así como la impresora nos facilita hacer más las cosas, como decía también, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, pues, si ahorita esta innovación, pues, o sea, se nos hace así o algo nuevo, ahora después como más innovada que sería hasta capaz de hacer la impresora, ¿no? Ah, ok, una impresora sería capaz de hacer otra impresora. Bueno, no. O sea, sino los objetos que podría crear. Ah, ok. Tantos, los que sean, ¿no? Ya vimos que ahorita empezaron con ciertos modelos que son más pequeños, más fáciles, pero ya nos decía Tania que incluso ya se puede plantear un carro o un edificio, de verdad, el prototipo. No hay que confundirnos con que va a crear algo real, crea prototipos de las cosas para que se pueda evaluar pues ciertos aspectos en la industria o en la medicina o en los alimentos. No como tal, crea algo real. Digamos, nada más crea los prototipos. Todavía estamos viendo el desarrollo. Muy bien, pues rápidamente vamos a los saludos, ¿ok? Vamos a empezar de este lado con Angélica para que a la cámara envíen los saludos a todas las personas que quieren. Bueno, yo le mando saludos al director Luis Rodríguez Avilés y a la escuela, bueno, al grupo de tercero G del turno vespertino. Yo le mando saludos a toda la secundaria técnica 69 del turno vespertino, a toda mi familia y al director. De este lado. Igual, le mando saludos al director Luis Rodríguez Avilés y a toda la técnica 69, pero en especial al grupo tercero y el turno vespertino. Bueno, pues yo les mando saludos, primero que nada, porque hace posible todo esto, al director Luis Rodríguez Avilés, a todos los, bueno, todos los de la técnica 69, porque bueno, sea de la tarde o de la mañana, porque sea todos somos uno solo. Y bueno, entonces y también a todos mis amigos. Bueno, sí, también agradezco, bueno, mando saludos y agradezco al director
Y bueno, mando saludos a todos los que nos están viendo y a todos los de la Técnica 69. Bien, y nosotros, claro, también enviamos un saludo a todos los alumnos, a todo el personal administrativo, docente y a los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Y les agradecemos a estos chicos por haber venido hoy, que son como si hubiéramos traído especialistas en la materia. Ya nos decían en el chat, venían muy bien preparados. Le agradecemos a su profesora que los preparó, que se llama Sandra, ¿qué? Sandra Esther, porque ella los trajo hasta aquí y los prepararon este tema, por ella venían también preparados. Pues esto fue nuestros alumnos, yo soy Alma Rangel y le agradecemos también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas de televisión y radio. Y no se vayan porque ya seguimos con más programación aquí en DGSTV. Nos vemos en unos minutitos para seguir. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.